a una nueva charla. Estamos ahora con el ingeniero Mayu Tunquipa, que es ingeniero civil titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con maestría en Ingeniería Geotécnica por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y doctorado en Monash University en Australia. Cuenta con más de 6 años de experiencia en proyectos geotécnicos, mineros e infraestructura. Ha trabajado en investigación del terreno, ensayos de laboratorio, supervisión de campo, análisis numérico, diseño y análisis geotécnico. Ha sido profesor asistente en Monash University en los cursos de cimentaciones, peligros geotécnicos, ambientales y aguas subterráneas. Actualmente se desempeña como gerente general de Conitec Perú. Bueno, sin más preámbulo, agradecerle, ingeniero, por su participación y le cedo la palabra. Hola, Romero, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Espero que esta charla sea de su agrado. Bueno, el día de hoy quiero presentar un poco un panorama sobre la tecnología de empuje directo o la tecnología de empuje que está siendo más usada, al menos en Latinoamérica, de una forma mucho más común. Entonces, he visto que hay varios temas. El tema anterior al mío era geológico. Lo que tratamos en esta charla es un poco ver las propiedades del subsuelo y ya iré hablando poco a poco algún tema más. Cualquier cosa que no tengan claro, no siéntese libres de mandarme un mensaje por el chat. Bueno, comencemos. Hemos dividido esta presentación corta en 4 tópicos, una introducción breve. Vamos a ir a hablar un poco la tecnología de por sí y en qué consiste y qué es lo que se ha estado desarrollando durante los últimos años, que ha cambiado desde los 80. Y al final voy a hablar, bueno, en esa parte de tecnología voy a hablar también de los ensayos que se tiene y la instrumentación que se puede hacer. Y finalmente dos casos que participé, en los cuales he visto que la aplicación de la tecnología es costo-beneficio y no solo costo-beneficio, sino también información para poder entender más el terreno. Cuando me refiero a terreno, me refiero a qué es lo que tenemos debajo de la superficie de nuestros pies, ¿no? Entonces, nosotros en ingeniería civil, bueno, y en geología también, buscamos conocer las propiedades del suelo. Cuando me refiero al suelo, puede haber una arcilla, una arena, ustedes conocen ese tipo de materiales, o una roca, ¿no? En este caso, en roca, no esta tecnología no aplica, aplica para materiales blandos, duros y sueltos, en los cuales es posible penetrar el cono, que ya hablaremos que este dispositivo cómo es. Entonces, esta imagen me gusta porque identifica o trata de mostrar cómo a veces nos peleamos que un sistema de obtener información del subsuelo es mejor que el otro, ¿no? Pero a veces es más importante combinar, y eso creo que va a ser el mensaje de esta charla, combinar diferentes sistemas de obtener información del subsuelo, ¿no? Por un lado, hay una persona que usa, por así decir, la geofísica para decir, bueno, mira, acá hay estas capas, y en su cabeza tiene, como ven aquí, unas pequeñas capas de lo que sería el terreno, ¿no? Y por el otro lado, otra persona ve el terreno y dice, no, yo he hecho un estacado o una perforación, una ocultación, y he podido identificar de esta manera, ¿no? En lo cual, ambos están en lo cierto, pero bastante localizados. Yo aquí siempre resalto la geología, también la comparación de los ingenieros civiles o geotécnicos, que a veces nos enfocamos muy puntual en algo muy... Vamos a construir un edificio, por así decirlo, y este edificio, pues vemos los 20 metros cuadrados que tiene alrededor, ¿no? Bueno, disculpa, los 100 o 200 metros cuadrados que tiene alrededor. Pero no vemos la big picture, todo el problema general, ¿no? Que puede llegar a ser, no sé, una hectárea, o puede llegar a ser desde, si es que se encuentra un acuífero más allá que afecta a tu zona de trabajo, o ya de una forma más macro, ¿no? Que sí lo hacen los geólogos, y eso bastante, yo en los inicios de la carrera, pues tuve la suerte de salir con geólogos y experimentar eso, ¿no? De mira, esto, tu proyecto puede ser afectado por esto que está acá atrás y que no lo has visto. Entonces,
Creo que es muy importante la combinación de ambas y creo que los ingenieros geotécnicos deben tener ambos. Tanto el enfoque puntual, como lo hacen aquí, como el enfoque global que se ve cuando uno ve la foto de forma muy alejada, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo principal aquí es comprender el suelo y caracterizar los materiales que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, esta gráfica lo traigo de Paul Mayer, que es un investigador de Georgia Tech, muy conocido en el área de caracterización del suelo, usando la tecnología de empuje directo, o push technology. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta gráfica? Es cómo ha evolucionado con el tiempo el juicio del ingeniero, bueno, el juicio del ingeniero no, el nivel de confianza basado en los ensayos o la investigación de campo que uno va al terreno y extrae información, ¿no? Y ve qué tipo de muestra es, qué tipo de suelo es, hace sus ensayos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muestra aquí? Inicialmente, pues teníamos muy pocos recursos, los ingenieros geotécnicos, para poder decidir, pues decíamos, tenemos contenido de humedad, que tenemos el límite líquido, límite plástico, son formas de clasificar el suelo. Tenemos un SPT, que es un ensayo convencional de hace muchos años, y con esos tres criterios y más un 80% del juicio del ingeniero, pues tú decías, yo diseño mi zapata o yo voy a diseñar una estructura, un puente con estas dimensiones, ¿no? Eso era lo que se tenía en esa época. Con el tiempo ha cambiado, ha habido una época en la cual bastante el tema de laboratorio ha sido bastante de hincapié y aumentó mucho. ¿Qué es lo que quiere decir laboratorio? Que iban a campo, sacaban muestras de 5 metros, de 3 metros, de 20 metros, 30 metros, y hacían ensayos en laboratorio, ¿no? Y estos ensayos en laboratorios, diferentes tipos de ensayos, podían entender que las propiedades del material, ¿no? Del suelo en este caso, que puede ser la resistencia, que puede ser la permeabilidad, etc. Eso fue un boom desde los 30 hasta los años 80. Y luego, bueno, y ustedes prácticamente pueden ver ese boom en los libros, ¿no? Bastantes libros en esa época abarcan el tema de los ensayos laboratorios y le dan mucho hincapié, pero descuidan mucho el ensayo in situ, ¿no? Ahora, el ensayo in situ, luego de los 80, como les mencionaba, comenzó a incrementar su aplicabilidad, así como también la geofísica, ¿no? Que ya es bastante usada en nuestro campo para investigar el suelo. La geofísica, los ensayos in situ fueron aumentando, ¿no? Los ensayos laboratorios fueron reduciéndose por problemas como tales de condiciones de contorno, ¿no? O sea, uno no sabe si en laboratorio está, si esa muestra que sacaste a 50 metros tiene las mismas condiciones que tuviera cuando está en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso era uno de los problemas. Sigue siendo el laboratorio importante, pero fue disminuyendo, mientras que los ensayos in situ fueron aumentando, ¿no? Y modelos analíticos también salieron que tratan de predecir el comportamiento del suelo. Así como tratamos de predecir a veces el resorte tiene un K de resorte, pues también tú puedes predecir cómo el suelo se deforma, si el suelo a una determinada carga, ¿no? Entonces tú tratas de representar el suelo también de forma numérica. Simulaciones numéricas, diferentes métodos, elementos finitos, diferencias infinitas, SPA, SPH, SPM, bastantes tipos de modelos que permitieron un poco entender más el suelo. Todo esto busca entender el suelo, sus propiedades y cómo se comporta ante cargas. Cargas sísmicas, cargas de un edificio, cargas de un puente, cargas de una presa. Y modelos probabilísticos también, ¿no? Que ha entrado bastante a tallar estos últimos años en gran medida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente esta gráfica me gusta porque al final dice que en el 2000, bueno, la fecha que estamos actualmente, un gran porcentaje de la geofísica con los ensayos in situ es casi un 50%. Puede uno entender, puede mejorar el nivel de confianza o de entendimiento del suelo. Y con ello, pues el juicio de ingeniero llega a ser mucho más claro y mucho más claro y no, digamos, no tener tanto margen de error, ¿no? Eso es lo que uno busca, ¿no? Entonces, si uno abarca esta parte de la geofísica en ensayos in situ, abarca un 50% de esta capacidad para poder entender el suelo y diseñar alguna estructura que uno desea, ¿no?
Los ensayos convencionales que tenemos, y son los ensayos que se siguen haciendo, y son muy, déjame poner, admitir a todos. Son formas de obtener el suelo, obtener muestras del suelo, entender cómo es la propiedad del suelo, determinados tipos de propiedades, como le decía, la permeabilidad, la resistencia del material al corte, la resistencia en bajas deformaciones, como puede ser la geofísica, extraer muestras para poder llevar al laboratorio y examinar qué propiedades tiene, físicas y químicas. Todo esto ha sido llevado por las perforadoras convencionales, que también son rotativas, diamantinas, normalmente son rotativas para suelos, diamantina muy poco. Cuando estoy hablando bastante enfocado a lo que es arena, materiales finos, no entro en puede hasta llegar hasta suelos residuales, que son las rocas meteorizadas, que también ustedes la conocen. Bueno, esto ha sido la forma, ha sido bastante, es laboriosa, es bastante, conlleva bastante tiempo. Como ven, por ejemplo, tienes que hacer un pozo tiene una productividad diaria de 6 a 10 metros diario de perforación, que tienes que hacer 50 metros en 10 días, por así decirlo. Y luego, pues, hacer un ensayo, que también te demora, y por ende, los proyectos de perforación, si es 5 o 10 pozos de perforación, suelen tener bastante bajo rendimiento, ¿no? Sin embargo, con eso no estoy menospreciando, las perforaciones son importantes porque nos permiten obtener una idea global del material, nos permiten tocar el material y entender el material. Sin embargo, esto ha venido cambiando y la tecnología empuje ha venido a un poco a cambiar esa forma de pensar, pero también complementar, yo diría, bastante la forma de perforación convencional. Al final de la presentación voy a hablar de estos dos proyectos, que en realidad lo que planteamos es una propuesta mixta, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer con estos equipos que permiten empujar una sonda, ¿no? Esta es la sonda que estoy mostrando aquí. Esta sonda está instrumentada, ya voy a mostrar qué mediciones tiene, acá las indico. Y también a la fecha, esta sonda, ¿cuál era la limitación de los 80, los 90? Que la carga que podías aplicar eran 10 toneladas, 5 toneladas, y esto llegaba a los 5 o 10 metros y luego ya no podía seguir empujando. Y aparte otras limitaciones como tecnológicas, limitaciones de forma de que el cono pueda resistir, entre otras cosas, del cable, muchas cosas han cambiado a la fecha que permiten que con un equipo, este es un ejemplo, un equipo de 25 toneladas, uno puede empujar un cono o una sonda, leer muchas mediciones que permiten caracterizar el material y a la vez tener también la opción de poder extraer muestras puntuales en diferentes zonas para entender si el suelo tiene humedad, qué humedad tiene, y hacer una serie de información clara y correlacionar con lo que se tiene en el terreno. También hay la posibilidad de hacer instrumentación. En este caso estamos hablando de un piezómetro, que los piezómetros lo que hacen es medir la presión piezométrica en el terreno, ¿no? Cuánta carga de agua tiene en este punto, ¿no? La presión de agua o entender el flujo de agua en el terreno es de suma importancia porque es una de los fenómenos, de los efectos que generan problemas sustanciales en el terreno. Entonces, bueno, uno para poder caracterizar el terreno se pregunta, ¿y ahora qué ensayos puedo hacer? Quiero saber a qué voy a cimentar o poner una presa de relave, voy a poner una presa de tierra, voy a colocar una edificación de 50 pisos, voy a hacer una cualquier obra de infraestructura, una carretera, voy a hacer cualquier obra de infraestructura que uno tenga que entender qué es lo que hay debajo a 30, 40, 50 metros, necesita usar tanto la geofísica, la tecnología de empuje o la perforación. Es lo que de una forma yo lo he diferenciado. Convencionalmente era perforación y luego
aumentado con la geofísica, como les mencionaba, y también en paralelo con con la tecnología de empuje, ¿no? Aquí muestro un ejemplo de una perforación convencional, un equipo de empuje de 25 toneladas y acá un arreglo geofísico, ¿no? Ojo que a la fecha también se tiene la opción de una perforación, acoplarla con la tecnología de empuje. Sin embargo, las perforaciones, estas máquinas de perforación tienen una desventaja que puede ser la capacidad de empuje de nuevo, ¿no? No llega a una capacidad mayor de 10, 15 toneladas. Es posible llegar a más, sin embargo, pierdes eficiencia, ¿no? Entonces, yo voy a enfocarme en esta charla solo en la tecnología empuje. En otra ocasión podríamos conversar un poco más de geofísica y un poco más de temas de perforación, que sé que varios están relacionados con diamantinas, con perforación en roca. Aquí en esta presentación es puro enfoque en suelos finos y materiales sueltos, ¿no? O puede ser una presa de lave, creo que varios están relacionados con eso. Entonces, la tecnología de empuje. Tenemos varios equipos que pueden andar en terrenos complicados. Aquí no se ve, pero este equipo puede andar casi en charcos que uno caminando se hundiría. Este equipo puede caminar sin problemas y aplicar una carga y digamos, explorar el suelo hasta 80, 90 metros, ¿no? En el caso de un camión también, es más de ciudad, ¿no? Cuando tienes una zona donde, digamos, es más urbana. Y en caso de una máquina de orugas, pues nos permite también ingresar a zonas complicadas y con velocidades intermedias, ¿no? Yo diría que la velocidad mayor en cuanto a poder movilizarse es el camión, luego sigue este equipo de 25 toneladas, y luego estamos hablando de una, eso es, lo conocemos como un anfibio, ¿no? Entonces, con esos equipos, ¿qué potencial uso puedo darle? ¿Qué potenciales ensayos puedo realizar? Aquí pongo una lista y voy a ir abarcando cada uno de ellos. Desde los ensayos in situ, que son CPDO, es un ensayo que permite enviar una sonda y poder recopilar información de esa sonda, muy importante para caracterizar el suelo. Tenemos también el BST, que es un vein shear test, que es un ensayo de veleta de corte para entender la resistencia de corte del suelo, no drenada. Tenemos el DMT, que es o el seismic DMT, que es un ensayo de dilatómetro de Marchetti, que es un ensayo que permite también, como el CPTU, caracterizar el suelo, pero desde otro punto de vista, más de rigidez que el CPTU, ¿no? Hay menos deformación en este tipo de ensayo que en este ensayo de acá. Tenemos también la instrumentación que podemos realizar, instalación de piezómetros, ¿no? Entre ellos. Hay muchos más que no he indicado aquí, pero por cuestiones de tiempo. Déjenme un momento aceptar esto. Y luego tenemos también extracción de muestras, ¿no? Hay una extracción de muestra que nosotros convencionalmente llamamos como extracción de tipo Doris, tipo Mostap, ¿no? Que también permite extraer muestras de hasta un metro de largo por 3 centímetros de diámetro. Entonces, vamos a comenzar con los ensayos in situ, con el CPTU, una explicación muy rápida, qué es lo que consiste. Bueno, el equipo que tengan a la disposición penetra el suelo con esta sonda, está previamente instrumentada. Una de las ventajas que comencé diciendo es que la producción de este ensayo es relativamente alta, de 60 a 80 metros por día. Les decía inicialmente que una perforación, el rendimiento es de 5 a 10 metros, ¿no? Y es muy baja, ¿no? Es muy baja. Ni qué decir por el término de seguridad, estas máquinas permiten reducir bastante el riesgo de contacto del personal que lo opera, ¿no? Comparado con una máquina perforadora. La capacidad de empuje es alta. He visto bastante que hablan, en paralelo hay un ensayo, el ensayo SPT, como les mostré inicialmente, es un ensayo que requiere perforación o requiere un tipo de extracción del material para hacer el ensayo. Es el más convencional y más antiguo. Este CPT puede llegar a, normalmente nosotros hacemos ensayos hasta llegar a 50 metros, por criterio, ¿no? 50 golpes, disculpa. 50 golpes significa de este martillo, ¿no? El CPT, significa que ya es rechazo y el material es muy competente, muy duro, y no necesita continuar y se para el ensayo, ¿no?
que nosotros, para en caso, si queremos compararlo al paso de un cono, diferentes investigadores ponen correlaciones que más, básicamente dicen que son 15 megapascales de empuje, ¿no? Que en la actualidad esos 15 megapascales es muy factible llegar. Estamos hablando de órdenes de 40, 50 megapascales que podemos llevar con estos equipos, ¿no? Entonces nosotros tranquilamente sobrepasamos la forma convencional de extraer información del subsuelo, que es el SPT. Bueno, una ventaja también es las mediciones directas que podemos hacer, es entre 4 a 7 mediciones directas. ¿Qué quiere decir mediciones directas? Es que uno mide de forma, no con correlaciones, sino obtiene el dato de medido directamente de un instrumento a cada 2.5 centímetros, ¿no? Y eso es muy valioso. Es una información masiva que uno tiene en ese punto. Esto tiene una normatividad, un estándar que sigue la STM, ¿no? 5678. Es una pena que hace poco estaba viendo la norma peruana y no contamos con, como tal, con esta STM. Contamos con una STM más antigua. Bueno, no es una más antigua, sino es un modelo, es un tipo de ensayo mecánico que solamente mide dos tipos de resistencia, que ya les indicaré cuáles, pero que yo creo que en la actualidad deberíamos modificar esa norma y mejorarla con las cosas actuales que tenemos ahora y las herramientas que tienen los ingenieros. Yo imagino que debe ser una base, pero ya creo que el estándar podemos elevarlo nosotros en Perú. Al menos estoy hablando bastante de Perú. Sé algunos casos por ahí de Chile que sí usan este ensayo muy, 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 muy seguido y usan la tecnología de por sí muy seguido. En Perú también lo usamos, pero no es tan conocido. Bueno, entonces esta sonda que les menciono tiene diferentes transductores y sensores que miden, uno, la resistencia por punta del cono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el suelo comienza a empujar, cuando uno comienza a empujar la sonda, si hay una reacción alta, pues una resistencia por punta va a ser alta, ¿no? Una reacción baja, porque es fácil de penetrar el suelo, una resistencia por punta baja. Lo mismo con la resistencia por fuste, ¿no? El fuste es esta zona lateral, que también medimos cuán alto puede ser esta resistencia por fricción o por fuste. Materiales arcillosos tienden a ser alto, materiales arenosos tienden a ser bajos. Tenemos también una medición que puede darse, que es la presión de poros dinámicos, que es la que convencionalmente se da. Por eso es CPT1, este es Compenetration Test, con medición de disipación de poros, ¿no? Entonces la disipación de poros puede uno medir y saber cuánta presión de agua hay, ¿no? Tenemos a 5 metros el nivel freático, el nivel de agua, pues comienza a medirte la columna de agua, cuánto está variando, ¿no? Esta medición es muy importante porque ya veré luego, les mostraré que permite entender el suelo. Lo que buscamos acá es comprender el suelo de forma física, ¿no? Saber si hay varios términos como dilatación, contracción, etcétera, que permiten entender el suelo de una manera para poder diseñar en ese suelo una estructura adecuada. Entonces, hay una presión estática que también se puede medir, que es cuando se para el cono y comienzas a medir con este sensor de presión cómo va aumentando o disminuyendo, dependiendo del caso. Tenemos una medición adicional, que es la velocidad de onda de corte, que explicaré cómo se mide. La velocidad de ondas compresionales también se puede obtener, ¿no? Y la resistividad, que también es un parámetro importante si uno quiere entender un poco los minerales y qué tipo de suelo tiene. O sea, de nuevo vuelvo a decir que estos 6-7 parámetros te permiten entender el suelo de mejor manera para que uno, cuando pueda tomar decisiones en base a qué tipo, este suelo es problemático, este suelo tiene este tipo de comportamiento que puede generar fenómenos físicos, fenómenos geotécnicos que sean perjudicial para la estructura que está encima, ¿no? El área de este cono típicamente es 15 centímetros cuadrados, pero también hay de 10 centímetros cuadrados. Entonces, ya hace varios años, Robertson, un profesor, también un profesor americano,
hizo una tabla para poder entender, poder clasificar el suelo en base a esta resistencia por punta, que es en el cono, y la resistencia por, y la razón entre la resistencia por fuste y la resistencia por punta. Básicamente lo que indica esta clasificación es cuando los materiales tienden a ir en esta zona, son materiales blandos. Cuando los materiales tienden a ir para la zona de arriba, de zona de superior, alta resistencia por punta, son materiales densos y arenosos, ¿no? Trata de clasificarlo de esa manera. Eso fue digamos, un inicio. Hay muchas más formas de clasificar el suelo en base a un suelo contractivo dilatante. Creo que aquí no lo pongo, pero fue con los avances que se ha venido dando y en base a la información que uno va recopilando del cono, ¿no? Y es de suma importancia cuando quiera, por ejemplo, uno evaluar fenómenos como licuación, no fenómenos como cementación, si un suelo es cementado o no es cementado. Entonces aquí les ponía un poco, arcillas van por este lado, arenas van por este lado, ¿no? Arcillas entre comillas, arenas entre comillas, es más como el comportamiento, ¿no? El comportamiento más como arenoso o como un material friccionante y un material blando como la arcilla, ¿no? Entonces, en base a esa clasificación, uno puede, y en las mediciones que hace, podemos nosotros clasificar el suelo, ¿no? Y eso es importante. Bueno, puedo decirle, ¿sabes qué? Hemos tenido muy, muy baja resistencia por punta, pero muy alta presión de agua, ¿no? En esta zona. Y eso es típico en arcillas, donde la presión de agua aumenta significativamente en el suelo, ¿no? Y, pero en cambio, al contrario, acá hemos tenido una alta resistencia por punta, ¿no? La cual nos indica, pues, es un material que es duro. Y una presión de agua, casi simplemente la hidrostática, que quiere decir la que tiene la carga de agua nada más, ¿no? Estamos 5 metros, 5 metros de agua, 10 metros, 10 metros de agua. ¿Y qué es típico en materiales permeables, ¿no? O arenas. Permeables, recuerdan ustedes que se refiere a materiales que permite que el agua fluya sin inconvenientes, como una arena, una grava. Y materiales de baja permeabilidad son los materiales arcillosos, que son partículas más pequeñas, y por ende no permite que el agua fluya tan rápidamente. Y limo es un material ya más de transición, que puede tener una mezcla de ambos comportamientos, ¿no? Como arenoso, arcilloso, no tanto, no un cambio drástico de esto. Entonces, esa es, digamos, una forma de interpretar los resultados que uno obtiene de esta sonda de CPT-1. En cuanto a, además de esta clasificación, uno puede hacer un ensayo del presión de poros estática, que quiere decir, bueno, le llamamos presión de poros estática o ensayo de disipación de presión de poros, que una vez que uno para la sonda, está a 20 metros y para, sabemos que hay 10 metros de agua encima, puede uno entender cómo el suelo se comporta, si permite que el agua fluya rápidamente y por ende, por ejemplo, en este caso, la presión de agua rápidamente cae, cae rápidamente y hay un momento que se estabiliza, o es un material que demora en caer la presión de agua y que es típico en arcillas, ¿no? Como les decía inicialmente, las arenas tienden a disipar rápido esa presión de agua. Imagínense que el cono está bajando, lo detenemos y todo el agua, toda la disturbación que has hecho al suelo, el agua se ha movido, las partículas se han movido, esa presión genera una presión en el agua. Si el material que tienes ahí en ese punto donde estás midiendo el filtro de presión es de alta permeabilidad, como arena, esto rápidamente disipa. Rápidamente llega a un punto de estable, ¿no? Esto sería como una zona estable. Si es un material fino, como una arcilla, este sensor va a decirte, ¿sabes qué? Sigo sintiendo una presión alta de agua porque las partículas no le permiten moverse tan rápido, ¿no? Con este tipo de ensayo uno puede obtener, es una medición directa, puede obtener la permeabilidad del material de una forma correlacionada, ¿no? Hay un autor, Dijon, que también investiga mucho en lo que es ensayos in situ, habla es un paper de 2012, cómo detectar si un material está no saturado o saturado, ¿no? Cuando realices este ensayo, vas a encontrar que si el T50 es menor a 60, él sugiere que es un material parcialmente saturado, ¿no? El T50 es básicamente, si esto es T100, hasta donde termina el ensayo, donde llega equilibrio, el T50 es el 50% de ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces,
vemos aquí la aplicabilidad de poder no solo entender la resistencia del material, sino la resistencia, cómo se comporta el agua en el suelo. Y que inicialmente les comentaba que el agua es muy importante entenderla, si tiene un efecto positivo o negativo, bueno, positivo, negativo, qué tan grande es ese efecto negativo en el agua, prácticamente. No creo que haya. Puede haber unos casos, nunca digan, yo tengo un profesor en España que siempre decía, nunca digan siempre o nunca, porque en geotecnia siempre va a haber un caso, siempre va a haber un caso, siempre hay un caso que no cumpla la regla, ¿no? Entonces, siempre me quedé con esa frase y trato de evitar decir siempre. Entonces, usualmente, ocasionalmente y otra forma de que no suene que esto no hay una excepción, ¿no? Entonces, es eso, podemos medir, podemos entender cómo está el agua dentro del subsuelo, ¿no? Entenderla de forma física. Y eso es la geotecnia es un poco entender los fenómenos físicos del suelo y los fenómenos un poco químicos, que también creo que en geología es más importante. En geotecnia, dependiendo del caso, en suelos especiales, la química entra mucho a tallar, y especialmente en bentonitas, en materiales más complicados, en suelos muy complicados. Esta parte, esta diapositiva, quiero un poco resaltar, quiero mostrarles cómo es que los ensayos, una medición más que les mostraba es la velocidad de onda de corte y velocidades de ondas compresionales. Esta velocidad de ondas de corte y compresionales se puede obtener mediante la bajada de este cono, porque el cono tiene un instrumento que es un geófono. Este geófono mide las vibraciones del suelo a esa profundidad, y mientras uno va bajando el cono cada metro, convencionalmente se va midiendo esta velocidad de corte generada, ¿no? Esta onda que se genera, uno genera en esta fuente una onda de corte, una onda compresional, y va a obtener la información aquí. Con estas ondas, el tiempo que demoró entre ellas, el traslape entre ellas, ahora voy a mostrar una, y la distancia entre estos puntos, uno puede obtener la velocidad de onda de corte y de la misma manera la velocidad de onda compresional, ¿no? Registra toda esta información de forma automatizada y eso nos permite a nosotros obtenés esta medición directa que es la velocidad de corte, que es muy importante para poder entender la rigidez del suelo, qué tan deformable es el suelo. Baja velocidad de corte a una posibilidad de que el suelo sea muy deformable, ¿no? Aquí es una gráfica que muestra cómo se va capturando lo que se hace es básicamente el ensayo es desde la parte superior, se golpea uno al lado izquierdo, se golpea al lado derecho repetidas veces para captar estas ondas, ¿no? A diferentes profundidades. Cuando se va profundizando más, 10, 15 metros, la onda demora más tiempo en llegar, ¿no? Y dependiendo si el estrato es rígido, esta onda va a llegar más rápido. Si esta onda, si el estrato es suelto, la onda va a llegar más lento, ¿no? O sea, mucho más, va a demorar mucho tiempo en ser capturada, ¿no? Y pues aquí claramente vemos cómo la tangente en realidad, porque es distancia entre tiempo, es la velocidad, ¿no? Esta tangente acá es una velocidad baja, esto va cambiando. Entonces acá hay otro tipo de velocidad, acá hay otro tipo de velocidad. Uno puede ahí extrapolar las velocidades que tiene. Aquí ya es un ejemplo, bueno, este ejemplo lo encuentran en la web de Conetec, es ilustrativo simplemente, y permite ver cómo, digamos, se ha hecho un ensayo de 0 a 25 metros, altas resistencia por punta en esta zona, baja resistencia por punta, básicamente diciéndote, sí, acá hay un material muy fino, y claramente se puede ver también aquí por la resistencia, la presión de agua, ¿no? Que es más alta, baja. Esta zona de aquí, que no quiere decir que sea baja, sino quiere decir que es un material arcilloso compacto, ¿no? Entonces, lo que está mostrando aquí es cómo la información, y lo que quiero resaltar aquí es la velocidad de ondas de corte, que uno va midiendo cada metro y puede tener una idea de este valor. Convencionalmente, para geotecnia se decía saber este BS30, ¿no? Si el BS30 es menor a 180, es un material muy, muy, muy suelto. Si es un material más de 180, bueno,
va aumentando su rigidez. De nuevo, la rigidez está relacionada con la deformabilidad del suelo. Uno no quiere que el suelo se deforme, uno quiere que sea como la roca y esté ahí, le apliques la carga que le apliques, no se deforme, ¿no? Bueno, sabemos que la roca también se deforma, pero y al final se fractura, pero estoy dando un ejemplo un poco para hacer una semejanza. Y el BP también es una medida que puede uno obtenerlo, y estas dos se correlacionan, hay una correlación con la relación de Poisson que puede ser muy útil, ¿no? Otra medición que les mencioné inicialmente y que es menos usada, pero muy valiosa, yo diría, es la resistividad, ¿no? Como ven, las letras han venido aumentando. RSCPTU. Inicialmente CPT, en realidad en los 80 era CPT. El CPTU, mientras las ondas fue mejorando y se le instrumentó con mejores cables y sistemas digitales, después se hizo un CPTU, con medición de presión de poros. Luego se le incluyó un geófono y este aumentó a SCPTU. Y ahora pues, también se le incluye un módulo de resistividad donde puede uno medir la resistividad del suelo, que también que quiere decir la resistividad del agua que tiene el suelo. Y por ende, pues tienes tanto la resistencia por punta, la resistencia por fuste, la presión de agua, la resistividad, y puedes acá también agregar la velocidad de onda de corte, si es que has realizado ese ensayo, ¿no? Aquí solamente estoy mostrando la resistividad. Entonces, la resistividad del suelo, básicamente, ustedes entienden que es una propiedad del material, baja resistividad, alta conductividad del material. Digamos, una forma de entender esto es que materiales más finos tienden a tener menor resistividad. Materiales más gruesos como una grava o una arena gruesa tienden a tener una resistividad mucho, mucho mayor, ¿no? Básicamente el tamaño de la partícula influye, ¿no?, en la resistividad, así como también la humedad, ¿no? Pero la humedad es de forma indirecta, ¿no? Mayor humedad, menor resistividad, ¿no? Y de la misma manera la temperatura también tiene un efecto, aunque en suelos las temperaturas no suelen variar demasiado, a menos que se esté profundizando o a menos que se esté haciendo un ensayo también en un landfill, que son estos depósitos de residuos domésticos, ¿no? Entonces, un poco aquí vamos viendo la resistividad según el material que tiene, una arena arcillosa, una marga de diferentes tipos de geología, ¿no? O de fases de la geología, y es un poquito, depende de todo eso, si es una turba húmeda, si es un limo, el tipo de mineral definitivamente va a hacer que esta resistividad aumente o baje, ¿no? Entonces, esta información puede ser muy útil para entender si es que tienes algún tipo de mineral en ese depósito, por ejemplo, de relaves, o si tienes algún tipo de agua de diferente concentración también, pues. Eso también es de utilidad. Bueno, entonces, con esa parte termino un poco el ensayo de CPTU. Espero que, bueno, el mensaje principal ha sido que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y uno puede obtener mucho mayor información, tanto geofísica como de in situ, del material, de resistencia del material, y comprender el suelo, ¿no? Que es lo que queremos al final. Y obtener por propiedades del suelo. Otro ensayo que es posible hacer con la tecnología de empuje es el ensayo de corte de veleta. Este ensayo de corte tiene una productividad relativamente buena, estamos hablando de 50 metros por día, que también se puede empujar esta veleta y puedes hacer un ensayo a ciertas profundidades, ¿no? En el caso del ensayo anterior, hemos llegado, pues, a 90, 100 metros, ¿no? Es una característica única de Conetec también, que no la tiene otro tipo de empresa. Y también en este caso no es tan profundo lo que se puede hacer con este ensayo. Hemos llegado a 30, 40 metros, pero va a depender bastante del material y de las condiciones del terreno, ¿no? ¿Qué buscamos aquí? Tener una resistencia pico y una resistencia moldeada. Básicamente mide dos parámetros, dos mediciones directas del suelo, ¿no? Tiene un estándar también, una STM, y tiene una capacidad de 100 kilonewtons de torque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se baja esta veleta por empuje, se retrae. Una vez que se retrae, se genera un corte a una velocidad específica
Y luego de restar ese corte, se genera este tipo de gráfica, el azul, ¿no? Resistencia pico y luego comienza a caer. Una vez que cae, terminamos el ensayo de resistencia pico, sabemos cuánto fue el esfuerzo de corte máximo que llegó, 1.5 kilopascales en este caso, y lo que hacemos es hacer 10 rotaciones a esta veleta con el fin de, cuando se terminó el primer ensayo, de poder remoldear la muestra y hacerla una muestra ya que ha perdido su resistencia natural, ¿no? Tal como está en el suelo, ¿no? Que puede ser una profundidad de 10 metros. Entonces, una vez que hemos hecho ese tipo de configuración de 10 rotaciones, 360 grados, aplicamos otra vez, puede ser uphole o downhole, quiere decir que puede uno medir la información acá abajo, puede medir aquí arriba, y cuando mide esta información, lo hace de forma electrónica, ¿no? Todo esto estamos hablando de forma electrónica, nada manual. Antiguamente lo hacían de forma manual, con ciertos dispositivos más complicados, ¿no? Entonces, medimos esta última resistencia corte residual o corte remoldeada, que también es muy importante saber. ¿Qué es lo que quiere decir esta información? Es cuando uno tiene un suelo y le aplica un corte, como el suelo falla por corte, tiene una resistencia muy alta, ¿no? Y cuando ya el suelo haya perdido toda esa resistencia, esa capacidad de resistir a la compresión, pues ahora, ¿qué pasa si aplicamos otra vez este corte? Pues el valor cae mucho más, ¿no? Si esta distancia es muy alta, esta razón, en realidad, hay una relación que se llama la relación de sensibilidad, que es la resistencia pico entre la remoldeada, discúlpala. Sí, pico entre la remoldeada. Si es muy alta, mayor que 5, mayor que 4, si no me equivoco, ya estamos hablando de esto, estamos hablando de un material muy sensitivo, ¿no? Que cuando falla, pierde toda su capacidad de resistir corte, ¿no? Esto debe ser 360, no 3600. Me imagino, bueno, 3600 grados. Sí, 3600 grados en total, ¿no? Sí, 10 veces. Ok, entonces, en este punto, básicamente, estas dos mediciones, que también lo podemos hacer con la tecnología de empuje, y es muy importante ese parámetro para entender, como les digo, la resistencia al material y la sensibilidad al material ante corte. Tenemos también, y era una limitación hace muchos años, se criticaba mucho este ensayo porque no podía obtener muestras, ¿no? Del suelo, y decían, pues solamente empujas, entiendes el suelo, pero quiero saber la muestra, ¿no? Y en la actualidad nosotros podemos sacar muestras del suelo y por ende entender, bueno, esta es una arena, tiene propiedades arenosas, es un poco de limo, tiene un poco de arcilla, ¿no? Y tiene, no sé, por ahí puede tener algún componente pit o como que orgánico, ¿no? Y podemos identificar también tiene componentes orgánicos. Entonces, a la fecha podemos hacer ensayos de muestreo con esta tecnología. Normalmente se baja cada un metro de distancia el CPTU, ¿no? Se empuja hasta esa profundidad de objetivo, que puede ser 20 metros. Es un sistema se retrae este pistón, sube, se empuja este pistón y este pistón obtiene la muestra del suelo y se recupera en la superficie, ¿no? La ventaja, bueno, este empuje puede ser de 30 hasta un metro, dependiendo del sistema que se use. Y bueno, la ventaja es que puede ser una producción de 80 a 120 metros por día. Esto va a variar dependiendo de cuántos, si me dices, bueno, hagamos 5 puntos, 5 muestras de 20 metros cada uno, o si me dices, sabes que hagamos un punto, en el mismo punto, hagamos 5 muestras, ¿no? Esto va a cambiar, ¿no? La capacidad es la misma que tiene un CPTU, de hasta 50 megapascales, ¿no? Tanto recuperan arcillas y en limos, en suelos densos, en suelos sueltos, como arena sueltas, es muy poco probable recuperar muestras, entonces hay que tener un poco el criterio. Normalmente lo que hacemos es, en base al ensayo CPTU, identificamos dónde son las zonas de interés, que son materiales arcillosos generalmente, y materiales densos, y ahí vamos y hacemos las muestras que queremos. Esta es una foto un poco del sistema, ¿no? Y cómo obtiene una muestra, en este caso una muestra del ave, a 69 metros, por ejemplo, y esta creo que era a 50.
También podemos hacer otro sistema que es el MOSTA, que te permite muestras más largas que podrías uno tranquilamente usar para poder hacer un ensayo más elaborado. La desventaja es que, claro, con esta cantidad de muestras no puedes hacer demasiados ensayos de laboratorio, pero yo creo que con esto ya podrías hacer algo significativo. También tiene una norma y un procedimiento. El último, o bueno, creo que es lo último que podemos, bueno, vamos a poder, no, esta es la parte del CPTU que quiero terminar y que es con el equipo, es poder instrumentar el terreno, ¿no? ¿Por qué queremos instrumentar? Porque queremos entender si hay presiones altas, si ahí se está deformando, etcétera. Hay mucho tipo de instrumentación en el terreno que es de utilidad dependiendo de la aplicación, ¿no? Entonces, este procedimiento de instalar el piezómetro es muy, muy simple. Se satura este piezómetro. Ahora voy a mostrar el piezómetro. Se mide los voltajes y temperaturas de este piezómetro. Se empuja el piezómetro con las barras de cono. Y una vez que llega a la profundidad objetivo, las barras se retraen. Esto se suelta y se retrae. Y se deja un piezómetro aquí para medir el nivel piezométrico. Estas capacidades varían de 35 metros a 100 metros del dispositivo, dependiendo de qué profundidad vas a poner, tienes que diseñar o indicar cuál es el que requieres, ¿no? La idea es que no pongas un piezómetro de 35 metros de lectura máxima a 50 metros, ¿no? Ya eso va a ser a 50 metros cuando sabes que el nivel freático está a un metro. Entonces, eso hay que tener un poco de criterio, no es nada complicado. La producción es buena, estamos hablando de una producción de 80 a 120 metros por día, lo cual permite de nuevo, y esa es la diferencia, de poder tener una mayor información más masiva del terreno, ¿no? Este es el piezómetro que uno instala, ¿no? Estos son los cables que al final se deja, y aquí están las barras, ¿no? Que uno va hincando. Entonces, bueno. Con eso se termina la parte de un poco lo convencional y con el ensayo CPTU, que es lo que es bastante, bastante conocido por todas esas cualidades que estamos mencionando y hay muchas más, pero y también como unas desventajas que definitivamente que también lo hay, ¿no? Vamos a pasar un poco a explicarles también con la tecnología empuje uno puede obtener ensayos de... puede realizar el ensayo de dilatómetro, ¿no? El ensayo de dilatómetro... ¿En qué consiste? Básicamente tienes un supply o una fuente de gas, que puede ser nitrógeno, puede ser o puede ser aire. Tienes la computadora, que está todo automatizado para leer las mediciones que genera este sensor. Este sensor, vamos a mostrarlo aquí, tiene una capacidad de 600 kilopascales, 6.000 kilopascales, y tiene una dimensión de esta manera. Tiene 60 milímetros de diámetro este como una membrana, pero de acero flexible, ¿no? Esta paleta es incrustada, ¿no? En el terreno. La diferencia con el CPTU, que esta paleta genera una deformación muy pequeña al suelo, o sea, al ingresarse de esta manera, como si fuera una cuchilla, pues no disturba demasiado el suelo. Que puede ser una ventaja, en algunos casos puede ser una desventaja, porque uno quiere que el suelo se deforme, en realidad quiere saber qué pasa cuando yo deformo el suelo alta, ¿no? ¿Qué pasa con deformaciones altas? Entonces, ¿qué es lo que hace este ensayo? Básicamente, aquí en esta gráfica muevo, ¿qué es lo que mide? Hace dos mediciones. Una, cuando, imagínense que esto ha sido hincado hasta 50 metros, 30 metros, y a 30 metros pongo mi presión de aire, genero una fuerza aquí que va a comenzar a empujar esta membrana de acero. El primer punto que empuja es hasta este nivel y se lee la presión de inicio. Cuando toca este sensor, toca aquí, la membrana se estira, lee esa presión de inicio. Cuando se sigue deformando hasta llegar a 1.1 milímetros, hasta aquí, lee la presión 2, la presión 1, disculpe. Y esas dos presiones son las que detecta. Entonces, con esas dos presiones, el diámetro de la membrana, la profundidad, estas dimensiones que tiene aquí, uno puede extraer información del subsuelo, que básicamente, como ven, es hacer un ensayo a cada 30 o 50 centímetros
de cómo se deforma el suelo. Si, es lógico, si el suelo se deforma mucho, tiende a ser un material blando o de poca rigidez. Cuando el suelo se deforma muy poco, es de alta rigidez, ¿no? Y de nuevo vuelvo a resaltar que la rigidez nos permite entender si el suelo va a deformarse demasiado o no. Si el suelo se deforma demasiado, es un problema. También se puede medir la velocidad de corte con este equipo, como mostré acá, se le acopla unos geófenos localizados en la parte de arriba y abajo, que permite, mientras uno va haciendo el sondaje, también leer con golpes de arriba y abajo, arriba, en superficie, de derecha a izquierda, medir esta velocidad de corte y velocidad compresional. Entonces, eso también es una cosa muy importante de este ensayo. Bueno, entonces, una vez que mides estos dos parámetros, el P0 y el P1, uno lo que hace son las primeras mediciones directas, correcciones de primera lectura y segunda lectura. Con este P0 y P1, lo que hace es uno extrapola a índice de material, parámetros intermedios y parámetros de interpretación, ¿no? Todos estos parámetros de interpretación son los que nosotros lo obtenemos con... que son de interés para la geotecnia. Este es el coeficiente de presión de in situ, que tanta presión genera ese suelo. El OCR también es una presión de sobreconsolidación del material. Si es alto, es un material que ha sufrido mucha carga durante sus tiempos geológicos muy antiguos. Podemos extrapolar el corte directo, ¿no? Y básicamente el corte directo es una de las aproximaciones mejor que hace este ensayo. Y la deformabilidad, de nuevo, la rigidez del material es lo que tiene una muy buena correlación, ¿no? De primer orden, yo diría. Y pues esa es la manera de que uno puede aprovechar este ensayo al máximo. Aquí vemos un ejemplo de resultados del dilatómetro, donde de 0 a 16 metros ha obtenido este P0 y P1, ha extrapolado estos parámetros. Como decía, el M y el S1 son los principales. El S1 está diciendo que varía desde 10 hasta 50. Estamos hablando de un material muy, muy, estamos hablando de un material suelto, no compacto, sino muy, muy blando, un material muy blando en esta zona. Y aquí estamos hablando de rigideces del orden de 20.000 kilopascales o 20 megapascales, ¿no? En esta zona. Y en esta zona de mucho menores, que seguramente estamos hablando de 1.000 kilopascales, ¿no? Una cosa así. Y acá claramente el IDE, que es una forma de clasificar el material, cuando es muy bajo es arcilla, cuando es muy alto va cambiando a arenas, ¿no? Y arenas mosas, ¿no? Silty sand. Y de la misma manera puede ser otros parámetros, pero ya con menor confiabilidad. Todos estos parámetros, en realidad, lo resumo aquí, en este gráfico. Todos estos parámetros de importancia para poder nosotros al final, porque quiero hacer este ensayo, porque quiero entender el suelo y sacar parámetros del suelo para decir, sabes que es un valor muy alto, un valor muy bajo, necesito ser más conservador, necesito tomar una decisión diferente a la que tomaría, ¿no? O una solución diferente. Aquí resume un poco los ensayos. El SPT no hemos conversado porque es un ensayo, bueno, básicamente requiere una perforación, pero es un ensayo convencional. Y estoy poniendo aquí los tipos de parámetros relevantes del suelo, ¿no? Que entran a tallar la resistencia del suelo, la rigidez del suelo. La rigidez lo clasificas por el E, por el G0. La resistencia del suelo es, o la resistencia del corte, es por el ángulo de flexión o el SU. Bueno, hay otros parámetros como la permeabilidad, que es el K, que tenemos acá. En la historia del suelo, como el OCR, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que pone aquí, y básicamente es una forma diferente de mostrarlo, es porque este es un gráfico de Robertson, pero Robertson no lo presenta como gráfico, él lo presenta como A, donde dice que es un material de alta aplicabilidad o de buena resolución del valor que se ha obtenido. B es de mediana aplicabilidad y C es de muy baja aplicabilidad, ¿no? Entonces, aquí los parámetros, como decía, de relevancia, que queremos entender qué tan permeable es el material, pues si uno quiere saber la permeabilidad, vamos a ver aquí. La permeabilidad es este color,
pues este color con el DMT es muy baja lo que se obtiene, pero con el, SSPTU, pues es una alta aplicabilidad, ¿no? Tiene muy buena correlación, ¿no? En cambio, si uno va a la permeabilidad con una con otro ensayo, con el ensayo permeameter, sí, también te da una buena relación, más no con el playload, ¿no? Por ejemplo, este de acá. El SPT no tiene permeabilidad. Entonces, aquí podemos apreciar los parámetros, casi la mayoría son muy bien definidos con el SSPT1, ¿no? Bueno, entonces para terminar, voy a un poco hablar de estos dos casos muy simple y como les decía, explicarles qué se hicieron en estos casos. Este es un proyecto muy interesante de un aeropuerto en Perú, en el cual se hizo una campaña con, bueno, la campaña estaba en paralelo de perforaciones, creo que eran, voy a decir, 6 puntos, y aquí eran, hicimos 15 ensayos de CPTU, ¿no? No sísmicos, solo CPTU. Y bueno, entonces hicimos esos 15 y ellos hicieron 6 ensayos de perforación. Aquí pueden ver muy bien qué amigable es tanto y seguro es el equipo de CPTU. Y el equipo de empuje en general, ¿no? Porque con este equipo puedes hacer tanto el DMT, puedes instalar piezómetros, puedes hacer ensayos CPTU, puedes hacer todos los ensayos que te permite hacer la tecnología empuje. Entonces, bueno, es el equipo que usaron en esa época, bueno, que se usó allá en este proyecto. Esto básicamente es lo que se está investigando, era un aeropuerto, se hicieron 15 CPTU a lo largo del aeropuerto. Está en fase de diseño y se hicieron básicamente 400 metros de CPTU y la profundidad máxima que llegamos ahí fue 40. Esto casi era un bofedal, era una zona de bofedal en esta parte. Era muy curioso aquí porque había un acuífero en la parte alta y uno podía, cuando hincaba el cono y sacaba el cono de 30 metros, veía cómo el agua afloraba, ¿no? Y eso era muy, muy interesante desde el punto de vista. Acá volví al tema que les comenzaba también en el inicio, ¿no? Si de forma local simplemente me concentro, bueno, este es un bofedal, ay, ya, es un bofedal nada más, ¿no? Pero si yo hago una cimentación y si no tengo en cuenta ese acuífero que está repercutiendo y cómo va, está cargado y cómo esta presión de agua puede alterar, puedo tener problemas en el futuro, ¿no? En esta zona. Si estoy haciendo un diseño sin considerar esa presión de agua que puede ser variable, ¿no? Por ejemplo. Eso también me pareció muy interesante en este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que muestro aquí? Algo muy interesante que me gustó es que con la tecnología empuje hicimos 15 ensayos, hicimos 400 metros con rendimiento de 80 metros por día en 5 días. Básicamente 5 días fueron suficientes para llegamos, hicimos 15 ensayos, hicimos 400 metros y nos fuimos muy, muy, muy rápido. En cambio, los de perforación convencional, hasta donde tengo entendido, estos no son números exactos, pero sí son bastante cercanos. Hicieron 6 puntos, ¿no? 6 perforaciones y 6 muestreo y SPTU, ¿no? Y hicieron 180 metros, 360 metros en total, ¿no? De ensayos. O, bueno, de perforación y de ensayos 180 metros. Y todo esto básicamente demoró 36 días, ¿no? De forma aproximada. O sea, casi 4 veces más el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y como les comencé al principio, mi idea no es, bueno, hagamos este que es más eficiente y listo, ¿no? Y tiene mejores parámetros. No, yo creo que la propuesta es una cosa combinada, optimizada, dependiendo de la capacidad del proyecto también, donde podríamos tranquilamente, a ver, esa es una hipótesis, si hubiera podido proponer, no sé, hagamos 20 ensayos CPTU, abarcamos más puntos, hagamos 10 veletas, ¿no? Porque es un suelo arcilloso, queremos saber sus propiedades de resistencia a cortes no drenadas, y en vez de 6 perforaciones, hagamos 3 perforaciones, ¿no? Y esas 3 perforaciones al final me demorarían todo este proceso, ¿no? Que sería casi 990 metros de auscultación y de perforación también, combinado, comparado con los 400 o los 360 que se hizo, ¿no? Pues se podría hacer en 21 días, ¿no? Esa optimización de tiempo, esa capacidad de poder obtener mayor información del terreno, que también es muy valiosa, o sea, y podría yo decir, si mal no me equivoco, esto lo hice basándose en un mismo presupuesto que se hizo para esto y para esto, ¿no? Hubiera salido, con un mismo presupuesto hubieras conseguido mayor información en menos tiempo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bueno resaltar porque
yo no creo que uno sea mejor que el otro, pero sí el hecho de poder entender los dos y tomar una decisión mucho más, más sabia o más precisa para el proyecto que se quiere va a ser de suma importancia. Ojo que aquí no he considerado, podríamos haber hecho sísmica, que también es muy, muy potente para la información. Hay una parte, tengo un curso en el cual elaboro más a detalle, según qué propiedad del suelo quieres obtener, pues qué ensayos de campo son más idóneos, ¿no? Entonces tú, básicamente, dependiendo del problema que tienes, tienes un problema en el cual quieres saber si la deformación es lo que me preocupa, como podría ser el aeropuerto que estoy mostrando, pues entonces tengo que enfocarme a tener parámetros en general de todo, pero parámetros de rigidez tienen que ser de buena calidad, ¿no? Porque ese es mi problema clave, ¿no? Por así decirlo. Esta aplicación 2 de la tecnología de empuje, los ensayos de empuje, es una necesidad física de una presa relaves. Esta presa relaves se hizo ensayo de CPTU, no se hizo perforación como en el otro caso, pero creo que aquí en este caso, claro, usaron solo CPTU, lo cual fue muy bueno, y les voy a mostrar por qué. Igual hubiera preferido también hacer perforación, de todas maneras, por un tema de la calidad de tener esta capacidad de mayor criterio, ¿no? No creo que... Por aquí puede ser un poco yo diría que también un punto de quiebre, que a veces la perforación no es tan útil, porque en perforación en este material, uno, cuando es ensayo, es muy poca recuperación, ¿no? Y dos, como es un material muy suelto, demora más tiempo en realidad en perforar, mucho más tiempo. Es un poco complicado, pero en fin. ¿Qué se hizo? Se hizo 12 CPTUs, hicieron sísmicos aquí, llegaron hasta una profundidad máxima de 62 metros dentro del alcance. Se podía llegar a más, pero era 62 metros lo que se necesitaba. Un total de 485 metros se barrió. Entonces, ¿qué es lo que les comentaba al inicio? Entonces, la idea de esto, en realidad, y es también una hipótesis, es optimizar un poco, ¿no? Si con un costo X para ambos y tiempos, podrías mezclar 48 días solo perforaciones, ¿no? De 400 metros, ¿no? Y que sería, uno, no encontrarías muy buena información porque tendrías solamente puro material lavado con la perforación rotativa. Y si puedes conseguir material, seguramente sería de muy poca recuperación, pues muy complicado o baja producción, ¿no? Que también es un caso extremo, no solamente perforación. Otro caso más mixto sería hacer un poco de ambos, ¿no? Masificar el área de CPTU, ¿no? Y tener también algunas perforaciones para tener una idea del área que se está estudiando, ¿no? Mezclar un poco. Entonces aquí de forma, de nuevo, esto es bastante hipotética. Esta parte de acá sí es lo que se hizo, pero esto de acá son hipotéticos, ¿no? Si es que si hubiera sido solamente perforación de esas 12 perforaciones, pues hubiera demorado casi 3 meses, ¿no? En cambio, en el caso que se hizo, hicimos este proyecto en un mes, pero con una cantidad de información muy valiosa, ¿no? O sea, casi 360 metros de ensayos, muchos ensayos de CPTU y sísmicos, veletas que permiten entender la resistencia del material con mayor precisión, muestras, varias muestras para obtener el suelo con recuperaciones muy buenas, yo diría del orden de 80% a la mayoría. Isómetros cuerda vibrante se instaló para poder tener instrumentado la relavera, ¿no? Y todo esto en un tiempo muy, muy considerable, ¿no? Que es 40 días para lo que hubiera sido una solamente perforación, instalación de piezómetros casa grande, que es lo convencional, de 118 días, que son casi 3 veces más el tiempo, ¿no? Entonces, no creo que esto hubiera sido definitivamente una opción muy, muy extrema, que no debería. O sea, si la plantean, me parecería que estarían, uno, no sacando información, gastando el dinero para no, y haciendo demorar mucho tiempo, ¿no? Para no tener información de calidad. Pero cambia un presupuesto un poquito, algo propuesto, sería algo más en el medio, ¿no? Hacer un poco de ensayos, reducir un poco la cantidad de veletas. Bueno, no, en realidad no tanto la cantidad de veletas, pero sí las perforaciones, las 4 perforaciones, como le decía, y pues un tiempo más prudente de mes y medio, ¿no? En el cual también se extraiga una cantidad significativa, también se tenga perforación y se pueda
llegar a mayores profundidades, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de optimizar la investigación geotécnica y, bueno, viendo un poco los casos reales y algunas hipótesis. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Creo que me he explayado un poco más de lo debido. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerla. Estoy muy atento de lo que... Muchas gracias, ingeniero. Creo que sí, es importante conocer nuevos métodos para optimizar los estudios de geotecnia. Al menos en mi caso, ¿no? No había oído de este método. Pero sí, es importante lo que usted menciona, el hecho de poder integrar bastante los métodos tradicionales más los nuevos. Entonces, creo que permite optimizar tiempo y también economía. Tenemos una pregunta de Catalina Hidalgo que dice... a ver, en el caso de entrampamiento, ¿qué ocurre con el equipo? Ya, sí, claro, eso es bastante convencional, seguramente cuando hacen perforaciones. Ha habido, o sea, hemos tenido casos donde, digamos, las barras se han quedado a 30 metros, pero así como también hacemos en perforación, hemos podido recuperar algunos acoples especiales y se han podido recuperar barras, ¿no? Sí, sin problema. A veces ha habido caída de barras y luego hemos tenido que necesidad de recuperarlas. Son los entrampamientos que ocurren. No sé si te refieres a ese tipo de situaciones o algo más específico. Bueno, es la pregunta que nos dejó en el chat. Ya, correcto. Sí, se refiere más al equipo, ¿no? ¿Qué ocurre con el equipo? En el caso, sí, de... Espero que te haya respondido. La idea era, me imagino que estás haciendo una semejanza con perforación. Sí, en perforación ocurren esas cosas. También cuando he trabajado en perforación es que las barras se pierden o hay un tipo de obstáculo que hace que la barra no pueda salir. Y hay una serie de trucos que también tenemos cuando hacemos la maniobra de poder recuperar barras. Hemos tenido un caso muy, muy curioso en una relavera que casi a los 80 metros dejamos al día siguiente el ensayo. Y eso creo que es una decisión que siempre es muy complicada, porque tenemos que continuar, estamos a 70 metros, tenemos que continuar hasta los 90. Dejamos las barras a esa profundidad y al día siguiente cuando volvemos, esas barras no estaban hundiéndose el equipo, ¿no? Y teníamos que hacer una serie de maniobras para poder rescatar y tener sin problemas. Entonces sí ha ocurrido, pero no hemos podido siempre salir de esos problemas. ¿Hay otra también pregunta? Sí, una pregunta dice, ¿las muestras pueden llegar a contaminarse? No creo que sea contaminarse. Lo que sí, que las muestras no van a ser intactas, ¿no? Pero sí tienen una muy buena calidad, te diría. Contaminación como tal no se va a dar porque... Date cuenta que ese muestreo tiene en la parte de abajo como una cuchara que hace que el suelo se quede en esa cuchara. Y luego, cuando uno comienza a retraer la barra para extraer la muestra, pues hay derrumbes, ¿no es cierto? Hay derrumbes, pero no es que ese derrumbe estén contaminando la muestra. Ya. Posiblemente la punta de la muestra, sí, un poco, pero eso se descarta, que será que un centímetro... De los 30 centímetros que sacas. Listo, gracias. Bueno, por el momento todavía no tenemos una consulta adicional. No hay problema. A mí me he explayado bastante, así que juraba que iba a ser menos porque solo tenía 30 diapositivas, 35, pero creo que era más de... Sí, bueno, alguna otra cosa. No, bueno, creo que no van a haber más consultas. No hay problema. Sí, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos contar con usted para próximas actividades. Y bueno, creo que de ese modo terminamos esta presentación. Nada más recordarles que mañana igual continuamos con las transmisiones en horarios de 11, 5 y 6. Muchas gracias, Romeli. Hasta luego. Chicos, entonces nos vemos mañana. Recuerden que el link de transmisión sigue siendo el mismo. Nos vemos mañana. Hasta luego.